Ahora sí vamos a pasar muy muy claro para que sean más vistosas. Vamos a poner bastante. Aquí tenemos, vamos a pasar una esponjita y muy muy levemente para no recoger producto, muy levemente vamos a dar toquecitos para que se difumine. Para que no se queden grumos. Comenzar con esta sombra color fucsia y una brocha redonda de la cuenca. Voy a poner un color dorado. Aquí. Ahora voy a poner este color, es un vino. Ahora voy a poner un glitter color azul para que le dé mucha luminosidad, y la verdad que este paso sí me costó un poco, pero la verdad no es nada imposible, todas la podemos hacer, solo es cuestión de paciencia y la verdad que el resultado es fantástico. Ahora voy a poner un poco de glitter plata. Y bueno, voy a aplicar después un tono oscuro para darle un poquito más de... Bueno, aquí ya apliqué abajo la sombra rosa y con un poco de morado para darle más dimensión al ojo. Ahora voy a poner con una brocha plana un poco de sombra negra abajo, pero solamente muy muy pegadito a la línea. Y bueno, chicas, no podían faltar las pestañotas y vean qué bonito se ve. Ahora con un delineador azul como morado voy a ponerlo en la línea del agua, y aunque se ve doloroso, no es nada doloroso, chicas. Y como ven, chicas, vamos a aplicar nuestra base favorita. Bueno, y ahora vamos a difuminarla muy bien, vamos a esparcirla por todo el rostro. Y bueno, chicas, ya saben que yo siempre les digo que se maquillen el cuello, por favor, es muy importante. Vamos a pasar a corregir nuestras ojeras. Con el sobrante de la esponja voy a iluminar mi zona T. ¿Sabes cuál es la zona T? Lo estás viendo. ¿Qué es lo que estoy iluminando? Es bueno, chicas, esta parte me encantó. Voy a poner de lo que quedó de la brocha un poquito de como rubor, pero exagerado, y haciendo contour en mi nariz. Bueno, ya verán el resultado, que es fantástico. Me encantó.
Me encanta el aspecto tierno que da, de verdad es fabuloso. Estar esparciendo pero a la misma vez difuminando para que dé un aspecto más naturalito. Ahora vamos a la parte favorita de toda mujer, que es el iluminador. Y es que no se aprecia tanto, tanto en cámara, pero yo soy ahí un foco andante, de verdad, porque me encanta el iluminador. Y bueno, ya con un delineador plata que tenía, voy a hacer unas peguitas para, pues, para parecernos a Rodolfo el Reno, ¿verdad? ¿Por qué no? Y pues bueno, luego se me ocurrió hacerme arriba de mi ceja unos puntitos para que se viera más completo el maquillaje. Y pues no sé cómo surgió esto, pero empecé a hacer como una estrella, algo así, según. Pero bueno, al final me encantó el resultado. Ahora me voy a poner un labial que sea algo vistoso. Aquí se ve como un rojo, pero en sí era como un rosita. Ya lo van a ir viendo más cuando se seque. Y bueno, se me ocurrió poner esta línea del delineador plata. Y pues hice una visión, digamos, de tener los labios más pequeños, reduciéndolos con poner un poco en las orillas. Ahora, para darle ese plus, voy a poner de estas pegatinas que venden en las cosas donde venden maquillaje. Y pues, wow, le da otra vista, la verdad que me encantó. Estoy poniendo dos colores, que es el blanco y un rosa muy tenue. Y bueno, chicas, ya quedamos y logramos el resultado, que fue excelente para mí. Pero me encantó bastantísimo el resultado. Me ha gustado este maquillaje. Te invito a que le des muchos likes, muchísimo amor. Comenta qué fue lo que te gustó, qué parte te gustó más. Y bueno, yo te invito a que te suscribas aquí en el botoncito de aquí abajo y que actives las notificaciones para que te lleguen mis videos. Y bueno, los quiero mucho. Bye.